El profesor K es una de las mejores y más populares habilidades de Free Fire. Y como si no estuviera lo suficientemente rota, Garena le hizo una mascota. Se trata del cactus, la cual cuando nos quedamos quietos nos va a dar EP. En Decla es perfecto porque lo podemos cargar mientras compramos en la tienda y aprovechamos ese tiempo que nos tenemos que quedar quietos sí o sí. Y como pueden ver, es EP gratis al mismo tiempo que estamos ahorrando mucho oro, lo cual se va a ver reflejado en sus partidas, ya que ese pequeño ahorro de 100 DP cada ronda hace completamente la diferencia. Pero además de eso, se van a equipar la habilidad de Justin Bieber, la cual no solamente van a poder curarse con el profesor, sino que van a absorber un montón de daño. Este truquito lo vamos a usar para sacarle más provecho al oro. Como pueden ver, me compro una Thompson, me compro un casco y puedo comprarme dos paredes porque no tengo que gastarme ni un solo centavo de oro en EP, porque como pueden darse cuenta, ya tengo mi 100 de EP cargado. Pero además de eso, les voy a regalar un truquito adicional, y es que vean, cuando ustedes salgan en el modo de EP, porque vean muchachos, de aquí a que ustedes se enfrenten a un enemigo van a pasar al menos un minuto. Como pueden ver, ahí todavía estoy en el modo EP. En el momento que ya yo me decido ir a rushear, vean, justo en ese momento es cuando voy a cambiar al modo de vida. De hecho, ahí tengo el modo de EP todavía y ahí ya me cambio al modo de vida. Pero además de eso, traigo a J para poder sacarle muchísimo más provecho al EP. Y como pueden ver, no tuve necesidad de comprar un solo puntito de EP. Vean por ejemplo esta ronda, y es que muchachos, el personaje de Justin, como pueden ver, nos va a hacer absorber demasiado daño, gente. Para mí, la habilidad de Justin es una de las más rotas y de hecho está siendo muy usada en competitivo, gente, por esta razón, y es porque a cambio de EP absorbes un 12% de daño. Ahí como pueden ver, derribamos un enemigo a la distancia. Vean todo el EP que he consumido ya. Aquí comenzamos a avanzar, la ronda estaba un poco calmadita y tan, ahí habían bajado ya dos de mis compañeros, estamos 2-2 en estos momentos. Y en esta ronda, gente, hay un punto clave en el cual el EP me termina regalando la partida. Vean por ejemplo aquí, la ronda iba avanzando poco a poco, aquí ayudábamos a nuestros compañeros, derribábamos a uno, aquí me di cuenta que ya no tenía ninguna oportunidad de ayudar a mi compañero, quedaba únicamente un enemigo. Aquí coloco una pared para avanzar, ahí me alcanza a sacar vida, y como pueden darse cuenta, pensé que tenía más paredes. Gracias a la habilidad de Justin logro sobrevivir ahí, gracias al profesor. Ahora me voy a curar también bastante vida, y presten atención a esta parte muchachos, aquí me tiro un super botiquín, ya prácticamente no me quedaba EP. Entonces, a cambio al modo de EP, bueno, ahí le iba a tirar una granadita a ese enemigo para tratar de amedrentarlo un poco, de hacerlo que se moviera, de no dejarlo curar. Cambio al modo de EP, comienzo a cargar EP. Prestenle atención a esta parte, gente. Ahí voy cargando EP, me quedo quieto para que el cactus se active. El cactus en el último segundito se activa, me alcanza a dar un poquito de EP, y gracias a ese poquito de EP logro reducir daño para llevarme la partida, muchachos. Vean, así es como se hace. Vean por ejemplo esta ronda, en la cual utilizo los 200 de oro que me sobraron para agarrar y comprarme un casco que me va a ser de mucha utilidad. Y lo mismo que hice en la primera ronda, utilizo el EP. Ahí como pueden ver, ya en el momento que voy a enfrentamiento, cambiamos al modo de vida, y como pueden darse cuenta, usamos el modo de vida únicamente cuando sea necesario, muchachos. Ahí nos llevamos la partida, y era literalmente lo que hacía en cada partida. Aquí estoy en la última ronda, habían derribado a dos de mis compañeros, y es que muchachos, si se ponen a pensar, somos unas máquinas, gente. ¿Por qué? Porque tenemos reducción de daño con Justin, tenemos cura con el profesor, cura con J, pero además de eso, como si hasta ahí no fuera suficiente, vean, habían rondas en las que ni el EP me tocaban, gente. O sea, vean aquí, estoy a full de EP, estoy completo, gente. ¿Por qué? Porque es que habían rondas en las que íbamos tan, pero que tan sobrados que nos llevamos la partida con mucha facilidad. Pero ojo, que poco se habla, gente, de la habilidad de Justin, muchachos. Les voy a mostrar una partida en la que sí me sacaron bastante vida. Vean esto aquí, eso era uno detrás de otro. Ahí, menos mal que tengo a J,
mascota y no tengo que usar tanto la curación del profesor. Pero algo que sí usaba bastante, muchachos, es eso. Vean eso, gente. O sea, prácticamente ya Justin se comió el 50% del EP, solo que reduciendo daño, gente. O sea, eso está rotísimo, gente. Solamente en reducción de daño, Justin se comió el 50% de mi EP, muchachos. Ese tipo de allá del fondo me dio bala. Y bueno, gente, estos hongos cibernéticos es otra cosa que volvió más rota al profesor sin querer queriendo. Hay un chispotazo de Garena, nunca pensó de que eso fuera a ser algo tan roto, porque la verdad, gente, es que esos hongos cibernéticos son demasiado ventajosos cuando traes al profesor, traes Orión, cuando traes Justin, cuando traes habilidades que dependen mucho del EP. Y bueno, gente, esto era lo de todas las partidas. Terminamos con todo el EP y con todo, señores. Vean todo lo que aguantamos, aguanto un montón. De hecho, aquí, de no haber tenido a Justin, gente, no hubiese sobrevivido, muchachos. Ahí se acaban de dar cuenta. O sea, no hubiese sobrevivido. Vean que a este punto de la ronda ya prácticamente no tengo EP, gente, porque es que ya todo se lo ha comido el personaje de Justin. Vean, yo me atrevería a decir, gente, sé que el video se trata del profesor y del cactus, pero, gente, yo me atrevería a decir que en Justin me comí más EP que en la curación del profesor, porque es que al profesor se ayudaba mucho de Jota. Por ejemplo, ahí como pueden ver, cada vez que derribo un enemigo me echo una curadita con Jota. Pero es que, gente, la cantidad de EP que absorbe Justin es impresionante, muchachos. La habilidad de Justin es impresionante, el EP que absorbe. Pero eso habla de lo rota y de lo tanto que nos ayuda, gente. Y así es como funciona, muchachos. Vean, a lo que ustedes se quedan quietos en base, como pueden notar, el EP se va cargando poco a poco. A lo que se carga el EP, les recomiendo comprar un hongo adicional. Por ejemplo, vean, en esta ronda me sobraron 100 de oro, me compro un hongo adicional. Pero cuando ya se carga el primer EP, o sea, tienen que esperar siempre que se cargue el EP. Aquí agarramos, derribamos un enemigo, teníamos la Char Booster, comenzamos a avanzar. Por ahí mi compañero tenía, ya esta era la última ronda, muchachos, esta había que ganarla. Ahí como pueden ver me activan un Orión, pero yo le meto un sopetón, un Char Boosterazo. Solamente quedaban dos enemigos, por acá comienzo a rusharla a uno, tap, tap. Y ahí como pueden ver, gente, si ustedes se ponen a ver la cantidad de veces en este video, que va a ser bastante largo, o sea, gente, se van a dar cuenta, muchachos, que sobreviví demasiadas veces, gente. Sobreviví demasiadas, pero que demasiadas veces gracias a Justin, muchachos. Y esto es lo que pasa. Y es que miren, por ejemplo, aquí me compro unas famas, me compro una pared. Y o sea, por ejemplo, esta fue una ronda mala, una ronda en la que había perdido. Y vean, gracias a la mascota, aquí me gasto la pared para conseguir aquí, creo que consigo un chalequito, porque la AWM se lo roba a mi compañero. Y como pueden ver, no tuve que gastarme un solo peso en EP. Y esta es una de las desventajas que mucha gente dice: no, Cáceres, yo no uso al profesor en Decla, porque eso es una gastadera de plata en EP y se me van 300 de oro en EP en cada ronda, y eso al fin y al cabo hace demasiado oro. Ese oro lo pudiera comprar en armas. Y tienes toda la razón. Sí, el profesor es una habilidad demasiado buena, pero que mucha gente la evita en Decla por esa misma razón. Vean, por ejemplo, aquí lo que les dije: ya compro EP, es al momento en el que ya tengo, que ya digamos que ya se ha cargado el cactus, muchachos. Y como pueden darse cuenta, gente, es que no tiene ningún tipo de sentido entre la curación, entre lo que aguantamos, gente. Vean, ustedes dirán: Cáceres, ¿por qué este video es tan largo? Porque están viendo el resumen de 10 partidas. 10 partidas de las cuales, adivinen cuántas perdí. Ninguna. No perdí ninguna partida, muchachos. Ninguna partida la perdí, gente. O sea, no se preocupen, que ahorita les voy a mostrar la partida número 10. Y esa es una de las razones por la que este video va a ser tan extenso, muchachos. Y es porque, además de que son 10 partidas, les quise traer todo bien explicado. Así es como sería la primera ronda, vean. Lo que yo recomiendo es, por ejemplo, en las rondas de escopeta, cómprense una escopeta después de cargar el cactus. Vean, por ejemplo, salgo con 200 DP. Y vean ahora, gente, ahora es un baile. ¿Por qué? Porque Justin absorbe 12% de daño. Esas pistolitas no tienen casi daño, no te hacen nada. Con J te vas curando. Ahí ya me he bajado a 2. Ahora agarro, me voy a montar acá y voy a detonar a 2 más. Agarramos, pim pam, detonamos a este y detonamos al último que quedaba para llevarnos una cuádruple, muchachos. Ahora, hay otra estrategia mucho mejor, y es la que yo les recomiendo. Y es, primero que todo, traerse el aditamento que les da Katana. Y segundo que todo, no
comprar en la primera ronda. Como pueden ver, tengo mi oro intacto por acá. Nos vamos a bajar a otro. Esta escopetica la tenía ya de habérsela quitado otro enemigo. Y como pueden mirar ahí, fueron 2400 para la segunda ronda. Vean, por ejemplo, aquí también lo hago. Hago exactamente la misma jugada, solo que aquí agarré una hoz de un airdrop, le robamos el arma al enemigo. Aquí me di cuenta que había otro por acá. Agarramos, nos montamos a la plataforma. ¡Pa! Osazo en la boca este. Agarramos, rematamos. Luego, los que quedaban, creo, me parece que estaban por acá en la parte de abajo. Sí, efectivamente estaban en la parte de abajo. Ya quedábamos dos para dos, gente. Y por acá, tap, le vamos a meter. Ah, que no le alcanzo a meter nada con la hoz, pues tengo el arma que le había robado a mi enemigo. Ahí, como pueden ver, quedaba esta nada más, con la cual me le voy a dar osazos. Tan huye, que es pues la manera correcta de defenderse de una hoz. Y ahí, como pueden ver, logro derribarla. ¿Y cuánto oro es para la próxima ronda? 2600 de oro, gente, estaba equivocado. 2600 de oro para la próxima ronda, en la que obviamente me compro de todo, loco. Y ahora quiero que vean algo, y es esto, gente, y es algo que tienen que aprovechar mucho, y son los hongos cibernéticos. Garena, como siempre, metiendo la pata, gente, metió estos hongos, quizás sin premeditar de que estos hongos hacían de que habilidades como Orión o como el profesor quedaran exageradamente rotas. ¿Por qué? Porque son habilidades que se benefician demasiado del EP. Entonces no tienes que gastarte tu EP porque tienes tus honguitos cibernéticos. Vean ahí, después de que carga el cactus, ahí sí yo agarro y me compro 100 de EP y me guardo. De hecho, me queda hasta para ahorrar 400 de oro. Por acá derribamos al primero y por acá íbamos a derribar al segundo, el cual tenía a Sonia. Y como pueden ver, agarramos, pim pam. Bueno, además de Sonia, tenía esta ratonada de Dimitri, y ahí lo reventamos para ganar una ronda más. Algo que me hace ganar 10 partidas seguidas, no puede ser casualidad de que esté roto, muchachos. Algo de este calibre no puede estar equivocado, gente. A continuación voy a mostrarles la partida número 10 que gané. Como pueden ver, en esta partida le saqué el máximo provecho al oro y no tuve que gastar ni un centavo de oro NP. Aquí me derribaba el primero, aquí agarramos, comenzamos a amagarle al segundo, y siempre traigo buen chaleco y siempre traigo buen casco, muchachos. ¿Por qué? Porque es que desde la primera ronda estoy ahorrando lo que podría gastar NP. Ahí, como pueden ver, aquí agarramos segunda ronda, revivimos a nuestro compañero por acá. Y antes de despedirme, hay algo que les quiero explicar, y es que vean, muchachos, las habilidades como el profesor, como Justin, como Orión, son habilidades que están un poco más rotas que las habilidades tradicionales. Entonces Garena, para tratar de compensar un poquito eso, lo que hace es que las pone de que consuman EP. Entonces la razón principal de por qué esto está tan roto es porque tienes una habilidad que consume EP y no tienes que gastar nada en EP, muchachos. Aquí se los dejo sin recortes. Mientras me voy despidiendo, señores, dejen su likeazo, suscríbanse al canal, activen la campanita. De hecho, había ganado tanto que aquí me dieron doble estrella, y les dejo esto sin recortes para que vean de que no hay trucos, de que ganamos 10 partidas seguidas. Y este es el resumen de las 10 partidas que gané, señores.